quiénes son las personas que se involucran. Ustedes me conocen a mí, saben lo que hago, saben quién soy. Y por Facebook me topé hace unos meses con esta agrupación llamada Cambio del Poder en Facebook. Aunque tienen dos nombres, no se ponen de acuerdo. El Poder de la Gente o Cambio del Poder. En Facebook se los conoce como Cambio del Poder. Es como Paz Mundial con Citan por la Paz Mundial. Algo parecido. Habrán tenido algunas diferencias entre los integrantes de esta agrupación, que todavía no está formada legalmente, pero está en procesos, y plantea hacer un partido político. Y bueno, yo por aquí me enteré de ellos, y entonces fui a su página, El Poder de la Gente, y no estaba así la página, estaba menos completa. Esto, qué causa nos inspiran, no estaba. Esto estaba, en un propósito ya estaba, y se metió la silla. Si escuchan ese ruido, es mi silla, que ya está caduca. Propósito, somos personas en movimiento que queremos inspirar a los argentinos a que nos unamos alrededor de un propósito y recuperemos el poder sobre el rumbo de nuestro país. Queremos construir a partir de miles de voces una gran voz que influya en la política para que dejemos atrás la división que tanto mal nos ha hecho y trabajemos por una idea en común: la educación, la salud, la ciencia y la tecnología como el camino que nos lleve a una sociedad que sea de verdad y definitivamente inclusiva. Y causas que los inspiran: la inteligencia colectiva, el poder. Esto lo explicaron en la primera reunión. Esto ya estaba para la reunión, primera reunión que yo fui. Ya venían reuniéndose de antes y venían avanzando con algunos líderes que ellos llaman, que inspiran y que son de la gente, ¿no? La inteligencia colectiva. Poder significa tener fuerza y capacidad de hacer algo. Lo que queremos es construir esa fortaleza entre todos desde la unión y la participación para impulsar una revolución que nos permita recuperar la iniciativa y con ella nuestro futuro. Empoderarnos quiere decir que nos resignemos a elegir entre el fracaso del pasado o el fracaso del presente. Debemos ser lo que queremos ser. Eso es la inteligencia colectiva. Yo lo definiría diferente de inteligencia colectiva. La urgencia de la pobreza. No hay política más prioritaria que proteger la integridad física y mental de las personas que la conforman, sobre todo a los niños y adolescentes. No están usando el lenguaje inclusivo, así que, bueno, hoy sería, pueden poner los infantes y los adolescentes. Y la falta de estímulos adecuados, la carencia de afecto y el hambre de un chico constituyen una inmoralidad y un crimen, además de un suicidio social. Esto estoy de acuerdo. Debemos priorizar la protección y el estímulo a su capital más valioso, las personas y sus capacidades. Ajo, totalmente de acuerdo. La revolución del conocimiento. Suena utópico, sin embargo es posible y necesario, pero no podemos esperar que los políticos se pongan de acuerdo. Tenemos que ser los ciudadanos los que presionemos para que esto ocurra con políticas. Estado que cuiden los cerebros en desarrollo, que fortalecen el sistema educativo y universitario, que promuevan la ciencia y la tecnología y que vincula el sistema científico-tecnológico con el productivo. Podemos mejorar este concepto de la revolución del conocimiento. Con el que no estoy de acuerdo es con la pobreza, pero bueno, mi idea no es incomodarlo. Yo doy mi opinión, el feedback de lo que este movimiento me dice, ¿no? Y te preguntan, ¿te sumás? Y te preguntan tu nombre, tu apellido, tu DNI, y ahora agregaron esto, lo de género, me pusieron otro, y tu fecha de nacimiento. Y después te contactan por Facebook. Así me pasó a mí, que me contactaron por Facebook de una de estas cuentas, y me agregaron a este grupo, ¿no? Y al principio veía que no había movimiento y decían, ¿qué onda esto? ¿Qué es? Que querían mis datos, mis DNI, y así me invitaron a la primera reunión. Bueno, les comenté un poco lo mío y como que, bueno, no me han hablado mucho, no llegamos a hablar de mis proyectos porque yo fui a la primera reunión que fui en vocación de saber qué es esto. Queda en la calle Juan Bautista Alberdi, las oficinas en Olivos, ahí fui a ese edificio. Me pareció súper profesional, mucho lujo, y eso me empezó a cuestionar. El poder de la gente, ¿qué clase de gente tiene el
el dinero para mantener estas oficinas, hacer reuniones con comida una vez por semana, como están haciendo, bancar viajes a todas partes del mundo. Y bueno, yo empecé, escuché su primera reunión, nuestra primera reunión, lo que hicieron, que diagnosticaron la pobreza. Ahí no hablé, me quedé callado, solo hablé con una chica. Al principio le comenté un poco lo que hacía yo, cuando me dio la bienvenida una chica que creo que se llama Josefina. Y después escuché la charla de Gustavo Grupal junto con Josefina, y hablé con Gustavo, y la verdad que fue una mala reunión, un primer mal encuentro entre mi persona y Gustavo, porque él se sintió incómodo con mis simples preguntas. Porque yo en la charla de Gustavo, que hoy él me preguntó el feedback, ¿y qué te pareció la charla? Y yo, no sé, como que me llamaron muy rápido, todavía estaba empezando a investigar, no conocía a nadie de los que había nombrado, recién estaba empezando a investigar, y yo estoy con mis proyectos que son parecidos, que grabé un video, le dije para mí lo que es el poder de la gente, y les dije que de mis proyectos este, influyentes.org, y que por el momento tenemos un montón de respuestas, y el proyecto de paz mundial, que tenemos la página, y después le di mi definición en un video del poder de la gente. Y en esta gente, de este movimiento, el poder de la gente, que planea hacer partido político, uno de los representantes que nombraron en la reunión del sábado y que yo no conocía era Facundo Manes, que me confundí con Fernando, le cambié el nombre, yo soy malo con los nombres. Y hace poco, por WhatsApp, hablando con uno de los chicos que se encarga del primer contacto con nosotros, el pueblo, y me derivaron a Gustavo, le había comentado algunas cosas también de la reunión del sábado. Y estas cosas, como se dicen, que les comenté, fue que yo estaba ahí para aprender, que por el momento me generan muchas preguntas, y estaba haciendo preguntas. Más que nada que quería informarme sobre qué es el cambio del poder, o el poder de la gente, que tiene un eslogan muy bonito. Esperen que voy a prender la luz. Y esto les digo, está todo sin guionar, lo mío, no guiono nada, doy mi opinión sincero, soy como soy, y no tengo que dar excusas por ellos, no sé. Hoy no lo quise incomodar, no sé si se sintió incómodo. Yo ya llegué temprano, creo, a las 3, creo que se atrasó 10 minutos, una espera normal, mientras revisaba las preguntas que iba a hacer, las anotaba en la agenda en blanco que me llevé de la primera reunión, que es lo único que te dan. Y le dije, ¿sabes qué me pareció el primer feedback? Que me llevo una agenda en blanco, y no me llevo la propuesta resumida. Y esto que es una simbología de que nosotros estamos para escribir y nuestra propuesta acá adentro, lo que sea, y se reía, lo saqué de apuro porque... no me llevé nada. O sea, si me dijeron en la reunión, hablen del poder de la gente, y lo único que me dieron es una agenda en blanco. Y yo hablé a mis amigos del poder de la gente, a la gente que conozco, y le pregunté quién era este Manes, que no me equivocaba el nombre, y ahora sé que es Facundo Manes, que es neurólogo. Y cuando empiezo a analizar, lo primero que hago cuando busco es de Facundo Manes, ir al wiki, ¿no? A Google, y ahí vi el Wikipedia. Fui a ver quién es, no lo conocía, pero ni de ahí. Me sorprendió cuando era neurólogo. Y vas a Wikipedia, y si vos no lo conocés como yo te resumo lo que dice Wikipedia, ¿no? Facundo Manes es un neurólogo, neurocientífico y político argentino, creador del Instituto de Neurología Cognitiva, el INECO, presidente de la Fundación INECO, ex rector de la Universidad Favaloro y director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. En 2018 se convirtió en el primer presidente hispanoparlante del International Society of Front Temporal Dementias, ¿no? El Instituto, la Sociedad Internacional de las Demencias Frontotemporales, sería en castellano. Su biografía, nació en Quilmes, leí, vivió sus primeros años en el pueblo llamado Arroyo Dulce, donde su padre era médico rural. Luego se mudó a la ciudad de Salto, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Yo conozco gente de Salto, la familia Tobín, compañero de la secundaria, le mando un saludo si alguna vez escuchan esto. Concurrió a la primaria y a la secundaria en la Escuela General Don José de San Martín de dicha localidad. Estudió en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en el 92, yo en esa edad tenía 11 años, y luego en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Masters in Science. Comenzó su carrera de investigador mientras era estudiante del segundo año de Medicina en la UBA, cuando conoció al profesor Thomas Massitti, titular de la Neurotomía. Trayectoria científica. Bueno, acá una trayectoria muy buena.
es investigador del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, es una inminencia hasta el momento. Y de repente me encuentro leyendo más abajo, las cosas buenas las pueden leer, después les voy a dejar el link en la descripción, todos estos links se los voy a dejar en la descripción. Ustedes contacten con el poder de la gente y saquen sus opiniones. Yo, mi primer contacto, fui como un ciudadano y los incomodé y me fui, no quiero incomodar a nadie. Pero me encontré con que uno de sus representantes, dentro de las controversias, tienen que hizo una mala praxis a Cohen de Cohen, que su hermano, que tiene un estudio de abogados, le solucionó el conflicto, y que fue hecho en mala praxis. Hubo diferencias con el Freni, y cuando fui, y una de las preguntas que le hice es: ¿esta persona, esto es verdad o lo están difamando? Y se empezó a atacar, que yo lo estaba difamando. No, yo estoy preguntando porque no sabía ni quién era, y estoy leyendo lo que es, y de repente dice que le escribió el FMI, que tuvo una carta con George Bush en el 2001 en la crisis para lograr formar una nueva Argentina, que se contacta con los políticos, y que está a favor del Fondo Monetario Internacional. Y eso a mí, con el concepto del poder de la gente, me choca, y digo, y quería preguntar desde ahí, ¿esto es verdad? Porque, no sé, esto me parece raro, pero bueno, por ahí es mentira, y acá están mintiendo los de Wikipedia. Pero bueno, además es partidario de la Unión Cívica Radical, está afiliado a ella, después estuvo con Cambiemos, con Macri y con Vidal, que se estuvo en Favaloro, y Favaloro se fue a suicidio por Larreta y por Vidal. Entonces, a mí me hacía ruido y quería que me desmientan esto, y se incomodó ese chico, porque le pregunté estas infraestructuras, quiénes las pagan, son muy buenas, todo esto, y me dijo: me estás incomodando, y bueno, disculpa, y me fui. Yo te dije, soy de Paz Mundial, no sé si sabes mi proyecto, no sé si me conoces, no sé si el marketing que me vendiste en la primera reunión, que yo era uno de esos 320 líderes que ustedes eligieron, mentira, porque yo me comuniqué con ustedes por ver un anuncio en Facebook, y no sé, no me pareció tan de la gente, pero después me dijeron que además, si esto lo querés confirmar, tenés noticias de todo tipo, desde en qué está ahora en la neuropolítica de Facundo Manes, que yo no le acuso de nada, puede ser que los que escribieron Wiki lo estén difamando, junto con el Página 12, con el caso Cohen, junto con la discrepancia que hay con la gente del UCR, porque hoy está con Macri, con el PRO, estuvo, y que ahora quiere formar un partido político, que es este, el poder de la gente, ya está, porque ellos me dijeron que quieren formar el poder de la gente. ¿Y de qué se trata el poder de la gente? Ellos me parece que están más en el target de si vos sos una ONG, una asociación civil, algo que esté con ideas para el pueblo, te contactes con ellos, y ellos, como que con su neuromarketing y neuromotor de inteligencia, amplifican tu resultado y te dan su background y su todo lo que tienen, porque además están conectados, y otras personas, las que me dijeron que están con esta gente, que me lo dijeron acá, una de las personas que me organizó la reunión de hoy con esta persona, que lamentablemente no fue posible, no me dijo. Acá están nuestros referentes, los cuales nos inspiraron tres causas sobre lo que trabajamos, son Facundo Manes, Juan Carr y Fernando Stefani. Entonces, si un referente de estos le quiere decir que sí al FMI, está con Macri y es más de lo mismo, disfrazado del poder de la gente, no. Y por eso se pusieron nerviosos. Porque estas eran mis preguntas. Y si disculpen si soy frontal, por ahí todo esto es mentira, y yo quería saber si los están difamando, y que no tuvo ese problema con la artista Cohen, que era una artista que no tenía Alzheimer, y según el juicio lo hallaron culpable de una mala praxis, de declararla por Alzheimer. Él falsificó una, o dice que lo hizo en el Fleming, y el Fleming dice que no lo hizo. Después le escribió esta carta a Bush para que no le dé fondos a Argentina mientras no pacte con el FMI. Y eso lo queremos, el pueblo. Yo no quiero nada de eso. No quiero nada de eso como pueblo. Entonces me parecía raro el poder de la gente, el cambio del poder, y que encima tengan lenguajes que nosotros venimos utilizando de hace muchísimo tiempo, desde el 2012, que venimos utilizando conceptos como democracia participativa directa, como el poder de la gente, con influyentes.org, con el canal Paz Mundial, que es abierto a todo el pueblo, y que decimos que el pueblo se tiene que unir y formar núcleos del pueblo
apartidarios, que estén por encima de los partidos políticos, que estén al nivel de las cámaras y de las organizaciones internacionales, para que el pueblo los limite y diga lo que se tiene que hacer y tenga la última palabra, como debería ser si fuera una democracia, sino que pasemos una tecnocracia o una sociedad de líderes por méritos, pero que no haya más partidocracias que compran con publicidad y tranzas quiénes son los que terminan electos y quieren llegar y tener cargos para vivir teniendo fondos del Estado por cada banca que tienen políticamente. Entonces, acá hay un montón de noticias de este neurocirujano, Facundo Manes. No es neurocirujano, hasta hubo un error y hicieron una campaña para que digan que no era neurocirujano, porque él alegó que los medios de comunicación se equivocaron y pusieron neurocirujano, y es verdad, encontré algún error por ahí de todo esto, de que lo ponen como un neurocirujano y él es solo un neurólogo, y acá dice el cronista, el neurocirujano esquivó sumarse a una lista amarillo puro, se considera ahora el plan de competir con soldados propios, y bueno, estará creándolos después. Otra de las noticias que pueden ver es esto de una mano para Natalia, que fue, hicieron un evento para esta mujer, Natalia Cohen, que fue mal diagnosticada contra su voluntad y encerrada en un lugar, privada de su libertad porque le diagnosticaron mal un Alzheimer, y fue justamente este señor. Entonces, yo sé que puede ser una eminencia, como las otras personas que están con él, que son en esta agrupación. Me nombraron a Juan Carr, que todo el mundo lo conoce, es el único que conocí. En la reunión del sábado no lo nombraron, pero me lo nombraron por WhatsApp. Juan Carr estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz y tiene la fundación, esta, ¿cómo se dice? Red Solidaria, que acá está, y bueno, está con ellos al parecer. Y otra persona que yo no conocía, que es Fernando Stefani, que yo pensé que era economista, creo que lo nombraron en la reunión, y en realidad es ingeniero en materiales, argentino, experto en el CONICET, y de esto deben ser los jefes que reconoció este Gustavo, que ponen la plata para esas grandes esa gran oficina con un muy buen marketing. Pero ¿saben qué? El marketing que me llevé fue esto. Yo ahí lo voy a mostrar, a ver si lo puedo sacar al aire ya. Acá está. Esto fue el marketing que me llevé. Esta es la libreta que te dan. Vos podés ir a la reunión los viernes, dejar tus datos como yo y sacar tus conclusiones. Y yo les pido disculpas por incomodar, pero venía con estas cuestiones después del primer feedback. Que en la reunión ellos, había gente ahí, contaba sus proyectos y ellos se ponían en contacto y ellos diagnosticaban la pobreza como uno de los problemas, pero no decían la causa de la pobreza. No hablaron de la corrupción, no hablaron, todas esas cosas las iba a hablar y no llegué en todas estas preguntas que anoté en esta agenda que me dieron, ¿no? Acá están las preguntas que yo anoté con mi fea letra, y después todo en blanco, porque es un libro en blanco. Entonces fui con preguntas, incomodé y me fui. Hice mal, hice bien, no sé, les pido disculpas por tener estas cuestiones, por saber quiénes forman parte, cuál es la relación de las personas que están ahí, son asalariadas, trabajan, son todos voluntarios, cooperativas, todo el mundo se puede meter, es un club cerrado, es un club abierto, ¿cómo es el poder de la gente? Porque su eslogan es, está bueno, pero ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cuáles son las verdaderas causas de la pobreza? Eso, bueno, pero están en formación y dicen que ahora van a salir masivamente, dicen que 1 millón de personas alcanzaron en las redes sociales, estaban contentos. Sí, si pagás, llegás a miles de personas, millones de personas, te pagás los anuncios. El tema es, ustedes dijeron que 920 líderes de 1 millón de personas rescataron. Imagínense, el porcentaje de llegada es muy bajo, como me pasa a mí en Paz Mundial, porque es difícil poner a la gente, hacerle entender a la gente que es hora de unirnos y de crear un nuevo pacto. Y yo solo fui con estas inquietudes y el chico Gustavo me dijo que yo lo estaba acusando, cuando yo iba a preguntar si es que de verdad había atrás de todo esto que le acusaban a uno de los referentes, Facundo Manes, neurólogo, investigador, neurocientífico, una eminencia supuestamente. Y después se puso incómodo, le puse incómodo cuando le pregunté en qué, cómo estaban, y yo le iba a comentar lo de Paz Mundial, lo de Influyentes, lo del proyecto de plebiscito de este chico Juan Manuel Soto Guerrero, de la iniciativa Cadena de Ayuda, de la iniciativa que tenemos de proyectos, ideas y soluciones, del debate científico que queremos hacer de la forma de la Tierra con paneles que defienden la teoría científica y un panel que defiende
por el momento en la Tierra plana, porque hay otras teorías, digo teorías porque son hipótesis o creencias que están ahí y que generan división entre la humanidad. Y creo que la pobreza es una gran prioridad, terminar con las deudas injustas, porque no hablaron de las deudas injustas, hablaron del PBI, terminar, reclamar el oro que se fue de Argentina, reclamar la plata que nos deben o que nos perdonen las deudas y que se vayan, sacar los recursos como garantía, que eso está mal, recuperar la industria nacional, y que si en un mundo de industrias Argentina tiene que tener una industria nacional, y para el pueblo comida barata y de la mejor calidad, como en el buffet que tienen los que trabajan para Macri, que comen muy bien por nada, y el resto que se cae de hambre. Entonces, el poder de la gente, ¿me pareció el poder de la gente? No sé. Acérquense, yo incomodo. Entonces, si se van a contactar conmigo de vuelta, el poder de la gente, yo no quise incomodar, fui con estas cuestiones, no estoy acusando a Facundo Manes de nada, pero no me vale eslogan si es verdad que él apoya al FMI, si apoyó a Bush, si apoya, estuvo coqueteó con Macri, con Vidal, andar transando, no era que se tienen que ir todos, ¿por qué vamos a estar transando? Entonces, un poco la coherencia. Entonces, si es mentira todo eso, por favor, hablen con Wikipedia, porque es muy raro. Voy a volver a las páginas de internet. Disculpen, voy a sacar estas fotitos fuera, a ver, captura de ventana, a ver cuál es la que tengo que sacar. Sí, está. No, ahí está, esta. Disculpen que estoy usando el OBS y estoy aprendiendo, y no voy a editar y no lo voy a hacer 10 veces porque no tengo el tiempo. Ya tuve reuniones, el tiempo lo uso para muchas cosas y no tengo el tiempo para editar por el momento y hacer las cosas de mejor calidad, porque con estos medios de una webcam free, tengo una webcam Genius i15 del año 10 años, es millennial, no sé, será de principios de 2000 y algo. Con eso alcanza para expresarte, para que el pueblo dé sus ideas, para que el poder de la gente se una. Y entonces es raro realmente lo que aparece en Wikipedia, todas estas noticias, y acá está el señor transando con todos los políticos, estuvo con, se acreditaba, dicen que se acreditaba, las malas lenguas dicen que se acreditaba trabajos de otros para publicidad, cuando el trabajo lo terminaban haciendo otros profesionales, lo que pasó con el artista Cohen. Entonces, no sé, disculpen por investigar, si tengo que confiar ciegamente, porque todo se trata de confianza, y yo investigo de dónde me voy a comunicar estos proyectos de paz mundial, de influyentes, de toda la gente, toda la sinergia que creamos en Sudamérica, en Hispanoamérica, en España, en Europa, los problemas que surgieron y todas las cosas que intentamos hacer desde acá, pulmón la gente, sin pedir dinero, sin tener lugar físico, tratar de maximizar, pero es difícil unir a la gente, es verdad. Y nosotros queremos dejar la división de lado, pero también queremos la coherencia y no queremos que nos traicionen y nos mientan, porque ya ha pasado muchísimas veces. Y disculpen si uno va con un ojo objetivo y crítico de la situación, y por más que me hayan invitado ahí a una reunión y quisiera dar comida y una buena vista, yo tomé agua, no acepté nunca sus comidas y un poco de agua, y solo fui para conocer el proyecto, y cuando más lo conocí, más me sorprendo, y me sorprendo hoy con la reacción que tuvieron al decirme que yo fui con la mejor onda a decir que si esto es verdad o mentira, si esto es verdad lo que está pasando con este referente que nombraron, de ser así, como esto coincide con el poder de la gente. Y bueno, y que me respondan y conocerlo, sí, cuáles son las 16 personas que trabajan en esa oficina, cuál es su rango ante la ley, qué categoría, cómo están registrados, qué son, son asalariados, trabajan, son voluntariados. Eso tiene que estar transparente, porque si queremos el poder de la gente, tiene que haber transparencia, que es lo que digo yo. Y bueno, entonces, esto es lo que me pasó hoy, esto es lo que me pasó con el poder de la gente, y me pasa con muchos proyectos, y con muchas cosas que hay diferencias, y es muy difícil buscar la unión, pero yo me fui para no incomodar. Si a mí me dicen que incomodo, me voy. Por eso me llama la atención, hasta el hijo de Alfonsín dijo que lo de este señor que se postule como candidato no estaba bien, porque no es del radicalismo, es alguien infiltrado del PRO, está con Macri, Macri no está con la gente. Entonces, sino que se dé a conocer, que nos dé una entrevista Facundo Manes, los popes, porque yo
soy el vocero, el representante de este movimiento Paz Mundial Influyente. Quiero hablar con los verdaderos representantes y creadores del cambio del poder, si existen. Un trato de igual a igual, como debe ser. Y pueden venir a nuestro canal y hablar con todos, a mí encantado, que no se incomoden, que no es de mala onda, sino que es de que estamos en la era de la información, y si la ves, te sabes informar bien, si vos lo nombrás y yo no lo conozco, mi primera imagen de alguien es un Wikipedia, que nunca, o sea, vos ves el Wikipedia de las otras dos personas y no están las controversias, y no están estas ideas políticas y estas alianzas con personas que realmente son de dudosa credibilidad o honorabilidad, ¿no? Entonces, ahí está, y si no, que venga, que dé la cara, ¿por qué tuve problema? Porque si vos vas al Wikipedia de Juan Carr, que es otra de las personas, no hay ninguna controversia. Entonces, yo pregunté, ¿lo están difamando al señor Manes? Y eso incomodó. Y fue una pregunta, no puedo preguntar si el señor Manes lo están difamando, porque la otra figura que me nombraron en este chat de una de las personas que están con ellos es el señor Fernando Stefani, que yo tampoco lo conocía, desde el año 75, nació con gran trayectoria también, una gran, o sea, son eminencias, por así decirlo, en su campo, y no tiene controversias tampoco. El único Wikipedia que tiene la parte de controversias es la del neurólogo, y fue la persona que más nombraron en la charla del sábado, porque a Juan Carr no lo nombraron y al señor Fernando Stefani sí, y yo no entendí bien qué hacía y pensé que era economista, pero no, el señor es ingeniero de materiales. Pero bueno, y un análisis económico que su solución que entendí para la pobreza es invertir más en desarrollo tecnológico y ciencia y educación. Y así se va a reducir la pobreza, porque hay que invertir en el capital humano, que es más que los recursos. Cuando yo digo que todo va de la mano, todo equilibrado, una cosa, todo es equilibrado, todo tiene que ser equilibrado. Pero bueno, no llegué a hablar de todos esos temas porque incomodé antes y me fui. Yo no quiero incomodarte, Gustavo, si ese es tu nombre, no quiero incomodar al señor Francisco, creo que ya me... Facundo, perdón, le cambié el nombre, va a ser Fernando Francisco, le voy a decir Facundo Manes, al señor Juan Carlos, al señor Fernando Stefani, y toda la gente que me atendió ahí en el cambio del poder. Fui con mis cuestiones y el resultado, incomodé, yo llegué a tiempo, llegué puntual, tenía mis preguntas preparadas en el cuadernillo que ellos dieron, y esas preguntas de un ciudadano común incomodaron. ¿Por qué incomodaron? No sé, no llegué a saberlo, no me interesó. Yo les deseo lo mejor, que todo el mundo haga bien, que se rediman, y si realmente quieren hacer el bien por la gente, parabéns, aleluya. Y bueno, si quieren venir a hablar a este canal y explicar todas estas cuestiones y en la radio Despertar Mundial, están invitados. Y si no, todo bien, y si esto queda acá, pero esta fue mi experiencia como ciudadano del mundo, como ciudadano de Argentina, o como habitante, o como ser vivo que habita en Argentina, o habita, como quieran denominarlo. Me encuentro con el supuesto el poder de la gente y me pregunto, ¿es el poder de la gente? ¿Es el poder de la gente? Y bueno, acá los dejo, gracias por todo, nos vemos pronto. Chau.